Hola, soy Mamá de Moto para Chiver Reviews. Y en este caso tenemos una moto, una bestia. No llega a super bestia, pero sí es una bestia porque supera los 1000 centímetros cúbicos. Tenemos una Yamaha B-Max 1200 del 2000. Es 1200-2000, ¿eh? Escúchame. Vamos a ver que nos transfiere la 1300 mano. Ok, hay que darle un tiempito. Perfecto. Ok. Interesante. ¿Ya es la palanca de cambio? Ah, no, está bien. It was at this moment that he knew he fucked up. Gracias. Inclinación tiene de sobra. Tiene un poquito desinflada la rueda delantera, un poquito. Peatonal. Yo casi creí que estaba en punto muerto. Menos mal que no. Ah, no, sí, estaba en punto muerto. Bien ahí. Bueno, con esto terminamos el onboard. Espero que haya quedado bien, porque se me bajó un poco la GoPro.
Buenas a todos, como acaban de ver, pude probar la Yamaha V-Max 1200 del 2000. Vas a tener que hacerle un giro de 360 grados mientras te digo la ficha técnica. Bueno, empezá el giro de 360 grados mientras te digo la ficha técnica de la Yamaha V-Max 1200. Nació como consecuencia de un plan de Yamaha para adelantarse al mercado de los Estados Unidos. Akira Araki, él me puso en flúor, me dijo, yo pensé que iba a tener los caballos de fuerza y todo eso. Pero bueno, sí, V-Max es puro, bueno, es estilo hot rod. Gracias por ponerme en amarillo las cosas que realmente hacen falta. Yamaha se encontraba desarrollando un motor Royal Adventure y bueno, salió esto. Podés sacar el rendimiento esperado de la V4. Bueno, cuenta con un supercargador llamado V-Boost. Bueno, ahí está, al fin, algo que queremos ver. 145 caballos acá abajo. A 122 Newton metros a 7800 RPM. 145 caballos, 122 Newton metros, doble árbol de levas a la cabeza. Es un V4, o sea, tenemos dos cilindros por lado, ¿entendés? En B. Bueno, en realidad es a 70 grados, no están en B. Es en B, pero a 70 grados. Doble árbol de levas a la cabeza. Después tenemos un depósito de combustible de 15 litros. Carburadores Mikuni, tenemos cuatro carburadores Mikuni de 35 milímetros. Ok, perfecto, una horquilla delantera, está perfecto, una horquilla delantera de 40 milímetros, es finita la horquilla para interesante, bueno, de 40 milímetros no dice el recorrido. Tenemos adelante, bueno, semejante ficha técnica y no dice el recorrido. Es que no es la ficha técnica más completa que vi. Pero bueno, entonces yo le dije que la busque en motofichas, no la consiguió ahí, la trajo de España. A ver, el freno delantero es doble freno delantero de 298 milímetros. Mierda, se me vuela la ficha. Y nada, tenemos el caliper flotante de dos pistones. Y es bastante particular, ahí también es más grande uno que el otro. Visualmente el de arriba es más grande que el de abajo. Debe ser visualmente igual, espero. Bueno, el freno trasero, bueno, 282 milímetros para el freno trasero y un solo pistón. Los cañones de escape son los originales. Originales y escardánica. Ahora entiendo muchas cosas. Bueno, algo más, estaría muy bueno saber el peso. Acá, ¿qué pasa? Está. No, acá está el cardan, digo. Sí. Estoy filmando el cardan, boludo. ¿Te quemaste la mano? Casi. Y eso sabes por qué te pasa, ¿no? Por puto. Bueno. ¿Sabes el peso de la moto? Sí, 300 kilos. 300 kilos redondeado, en seco. Bueno. Con fluidos, 300 kilogramos con fluidos. Con vos arriba, 400. Conmigo, no, boludo, 395. Para, no me agregué 5 kilos de más. No me agregué 5 kilos de más. Bueno, me voy a llevar la ficha técnica. Esa ficha, boludo. No quiero, esto no es apología nada más que a cosa. Ay, no me sale el bicho este de Iron Maiden haciendo de trooper, boludo. Ahí está, no me sale. Ay, Eddie. Bueno, Eddie ahí pasa de trooper. La re. Ahí pasa la barredora acuática del pro, boludo. Bueno, vamos. Bueno, ya terminamos más o menos con la ficha técnica. Fue medio descontrolada, me costó. Bueno, tenés doble amortiguador trasero con un resorte helicoidal. No sé cuánto recorrido trae, adelante tampoco. Bueno, cuenta con refrigeración líquida por lo que puedo ver. Sí, y aceite no, pensé que iba a tener líquido y por aceite, pero no tiene líquida sola. Y bueno, cuenta con dos cañas de escape gigantes, mal, muy grandes. ¿Tiene caballete? No, yo tengo que levantarlo en caballete, ahora le vamos a levantar el caballete. Che, uy, levantando una moto de 300 kilos con caballete dentro de poco. Bueno, así se verían. Para, quiero corroborar algo. Sí, efectivamente, tenés la cubierta delantera desinflada, sobre todo para tener 300 kilogramos de peso. Vamos a mostrar, uno no debería poder hundirla así. Mostrar a la co... Yo la estoy pudiendo hundir así. Imagínate el contrapeso que me dio cada vez que iba. Vos doblás y cuando tenés que volver, no sentís un contrapeso, ya te acostumbraste. Ya te acostumbró. Bueno, le falta un poquito de presión a la cubierta delantera. Por eso sentí, hijas de puta, las palomas. Me pasan finito las palomas, bueno. Ahora entiendo por qué el contrapeso un poquito al momento de doblar no está tan floja la dirección. O sea, de hecho, acá ya te das cuenta que está ahí con el neumático desinflado.
Bueno, si midieran 1,78 m y pesaran 95 generosos kilogramos, se verían así en una Yamaha V-Max 1200 del 2000. La verdad, tengo que decirles, el asiento, una comodidad absoluta, es un sillón. Tenés acá el sostenedor anal, tenés todo, o sea, no hay apoyahuevo molesto, ¿entendés? No tenés el filo de sartén. Está bastante ideal y nada, la postura es cómoda. Es cómoda y es imponente un poco. Como que vos te vas así, pero te da esa sensación de estoy manejando una 1200 de 300 centímetros cúbicos y después de haber manejado bastantes motos, me gustaría poner un poquito más así, un poquito más ancho, que sé que es menos funcional, y un poquitito más alto, hasta ahí, pero es lo que me gustaría a mí. No digo que tenga que ver con el segmento ni con la custom en sí, sino que es una custom, no me vengan, Naked Custom, bueno, un Frankenstein 2, bueno, es una naked, pero es medio custom. ¿Es una naked eso? Claro, sí, es Hot Rod, claro, es Hot Rod, la realidad es que es Hot Rod, eso es. Hard rock. Claro, pero nada, la cosa es como que no es más funcional, de hecho sería peor probablemente porque no pasa entre medio de los autos y un montón de cosas, pero pondría el manubrio un poquito más alto y apenitas más ancho. Yo lo estoy exagerando cuando lo hago con la mano, todo lo que quieras, pero es, te hablo de un centímetro de alto y medio centímetro de ancho, una cosa así, una boludez así, y te sentirías un poco más imponente. Es más, es como un manubrio muy chiquito para la bestia que estás manejando con supercargador, ¿me entendés, hermano? Pero bueno, no está mal la posición, es cómoda, todo, solamente expreso ese sentimiento. Ahora, vamos a encenderla. Ah, y tengo que poner contacto. Bueno, quiero decirles que acá hay que esperar hasta que los carburadores hagan su trabajito. Ahí está, trabajaron, se escucha, trabajan de a dos grupos los carburadores. Son dos grupos, son cuatro carburadores, pero trabajan de a dos grupos. Bueno, vamos a encender para mostrar primero, vale. Perfecto, vamos a mostrar las luces. ¿Guiños? Sí. No cuenta con baliza, lo cual, o sea, me olvidé la interceptor de hacer esto. En general, el pan no te escucha nadie. Tiene la bocina acá abajo apuntando al piso. No se escucha casi, bueno, o sea, se escucha, se persigue, pero cuando vas así... Prefiero acelerar. Te conviene acelerar para avisarle a alguien que pasás antes que tocar la bocina. Bueno, luces altas, halógenas, por supuesto, no cuenta con gatillo, creo que es la 1200 con menos tecnología en el manubrio, teniendo en cuenta igual que es del 2000, te pica la carita, mi amor. Bueno, sí. Vamos a mostrar los... ¿Me puedo rascar? Vamos a mostrar los míos. Esto puede estar fría. Pasa por forro. Sí, sí, sí. Te quise dar tiempo. ¿Anda los míos? Sí. Ah, no los veo yo. No se ve un carajo. La luz atrás, bien, gracias. Ah, ahí está, ahí está. Ah, tengo que apretar el otro. Ahí está. Bueno. Y así estaría sonando la Yamaha V-Max. Tengo el bistrom en la cabeza. Y se me enfría, ¿entendés? Por hablar, es porque se enfría, está fresca. Pará. ¿Y la patada dónde está? Acá la tenés. Pará, vamos a esperar. ¿Sí? Ahí la tenés la patada, hijo de puta. Dale, ¿pusiste el cebador? Pero está caliente, ¿necesitas cebarla? Dueño, ya dale un minuto. Vamos a darle un minutito. Suele pasar, bueno, querían escuchar el sonido de la V-Max. ¿Suele pasar? No, suele pasar. ¿No suele pasar? Ah, mira, genial. La fundiste. La fundí. No, ni siquiera llegué a acelerarla, nada. Es justamente porque no la aceleré. Claro. Exactamente. Igual venía de dar una vuelta, está raro, ¿eh? Bueno, es del 2000, puede pasar. Todo puede fallar, dijo Susana. Sobre todo con cuatro carburadores. Bueno, dale, hija de puta, no me te hagas la difícil. Dejar funcionar porque me gusta más la tecnología Chewy, que la paga Chewy, ¿viste? Bueno,
Ahí está, no me iba a ganar a mí. Yo la quería encender cuando me dijo un minuto, qué sé yo, no, listo. Bueno, como les decía, muy cómoda, la verdad. No se siente ese peso. El peso de los 300 kilogramos se siente mucho cuando tenés la cubierta desinflada. Cuando quise salir por acá, era como, uy, la concha de todo. Pero la vas llevando. Y una vez que estás andando, no se siente el peso ni nada. De hecho, para ruta, para lo que sea, le pones un parabrisas de la concha de su madre y ya está. Y sos Gardel. Realmente, ¿sabes que me faltó el intercepto para la velocidad máxima? Pero bueno, realmente está muy bien. Está muy bien, muy cómoda, ya te digo. Sí, tengo que decir que está perfecto que tenga acá el protector anal, porque realmente cuando uno acelera te va a llevar el culo para atrás y gracias a eso no se te va el culo para atrás y se detiene ahí en el protector y nada, la realidad es que acelera mucho. Se puede sentir ese el supercargado, se siente mucho el B-Boost era, ¿no? El B-Boost, exactamente. Bueno, yo lo que... ¿Qué pasa? Ah, bien. Eso sí. ¿Qué pasó? A ver, para. Ah, mirá, y acá podés guardar toda la... No, acá va la... Ahí está el tanque de nafta. El tanque de nafta está abajo del asiento. O sea, no, esto... ¿Cuántos litros tiene? 15 litros. 15 litros, ¿y por qué llega hasta ahí abajo? ¿Esto es qué? ¿De facha? Eso es el filtro de aire y el supercargador. Ya, el filtro de aire y el supercargador está en la parte donde estaría el tanque de cualquier otra moto y el tanque de combustible está acá abajo. Acá abajo. O sea que si te pegan, o sea que si explota el tanque de combustible salís eyectado cual F-22 en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Bueno. ¿Sabes que querés cargar nafta? Ay. Ay, ahora, qué bajón si el chabón que te carga nafta es medio novato, medio piscuí, y saca el coso del surtidor y le sale un poquito de nafta y te le dan el cuero, le pegás un tiro en la. Lo cagás a trompada. Porque no es que no, bueno, pará que le traigo el papelito, no, es cuero, hermano, ya fue. Ya fue. No te pasó porque veo que no te pasó. Pero te llega a pasar y, bueno, para todos los que trabajen en una Shell, en una YPF, cuando venga una Bimac 1200, con cuidadito que no se te caiga la nafta ahí arriba, porque se pudre todo. Bueno, vamos a hacer la prueba de fuego. Le vamos a poner el caballete. Se puede poner con la pata baja el caballete, perfecto, ¿no? Perfecto, bueno. A ver. Bueno, hay que hacer... Esto es lo de... Deja que lo hago yo, boludo, te vas a... Deja que lo hago yo, dice, pará. Te vas a quebrar el pie. ¿Sabes qué pasa? Pie derecho y esto que se me dobla, boludo. Vamos, chabón. No es la maña de todas las motos que haces fuerza para arriba y ya está. ¿Vos la podés subir al caballete? No. Yo quería saber si vos podés. No, la tengo que poner recta. Claro, recta de manubrio. Recta y recta la moto y pararte en la moto. Ok. Sí. Vamos recta. Un poquito más recta, un poquito más por allá. Que apoye el otro pie. Eso. Ahí estamos. ¿Qué le pasó a este? No sé, alguien tocó con un pinito. No, no, se clavó los frenos el chabón, se asustó, no sé. ¿Clavó los frenos de la bici? Sí. Bueno, quiero decirles que cuesta levantar una moto de 300 kilos, pero se puede. ¿Qué pasa? Uno generalmente se para y el peso de uno está ayudando en el caballete. Y en una moto de 200 kilos uno pesa casi 100. Yo no me quiero imaginar un pibe de 60 kilos levantando esta moto, debe ser un poquito más complicado. Por ahí lo puede ser, el dueño debe pesar 85, 90 también. 105, bueno, estoy generoso. El dueño, bueno, la cosa es que hay que hacer fuerza, tiene que estar muy derecha, como dijo él. Yo no suelo levantarlas del todo derecha, siempre un poquito más inclinado por el hecho de que no se me vaya para ningún lado. Y en este caso tuve que ponerla bien derecha y sin embargo no la levanté del todo derecha y después la acomodé para estar bien seguro siempre de poder levantarla y que no se me vaya para ningún lado. Pero hay que hacer mucha fuerza para levantarla. O sea que si te quedas, si necesitas cambiarle, bueno, si necesitas cambiar la cubierta trasera, estás hasta las pelotas, con el sistema del cardan estás hasta la bola. Pero si le querés cambiar la cubierta delantera y la vas a poner en el caballete, te va a costar un poquito. Tampoco la vas a poner el caballete para la cubierta delantera. El caballete, de hecho, bueno, sí, ni siquiera para engrasar la cadena. Bueno, no sé por qué tiene el caballete. Una moto con cardan, 300 kilogramos. ¿Para lucir qué sé yo? Para lucirla, nada más. Para sufrir cada vez que la pones en el caballete. Realmente, bueno, va a aparecer el Chicho Lorenzo que está ahí en el taller siempre y que me va a decir, no, ¿cómo no? ¿Para qué va a estar? El caballete está para... Así, ¿entendés? Básicamente. Bueno, mi experiencia de manejo es la siguiente. Los frenos se quedaron
para mi gusto, muy cortos. ¿Por qué? Porque pesa muchísimo. Tenés que apretar mucho el freno, mucho, y empieza a actuar. Y cuando empieza a actuar, o sea, empieza a actuar desde un principio. Pero para que actúe en casi su máxima expresión, tenés que apretar muy fuerte. Y cuando tenés la máxima potencia de frenado, de hecho, no es suficiente para mi gusto, para lo que estoy acostumbrado yo. Y el freno trasero, lo mismo. Tenés que hundir el pie en el barro, meter la zanja. ¿Qué? El tablero. Ahora mostramos el tablero. ¿Puedes dejar de cortarme? Me haces la una después. Yo pido que no venga gente. La concha de tu hermano, boludo. Bueno, pero la puta madre, bueno, te voy a denunciar. Cosa, sigo diciendo que realmente me gustaría que frene un poco más. Al tener doble freno de disco, como que, bueno, esperaba que frene bastante más, pero tiene caliper flotante, dos pistones, entonces como que... Y empiezo a entender, y aparte 300 kilogramos de peso. Bueno, seguramente la nueva V-Max debe traer bastante más potencia de frenado, seguramente, el coño no sabe. Sí, seguramente, bueno, seguramente... Es 1700. Es 1700 la nueva V-Max, y también tiene supercargador y todo. Y debe dar como 180 caballos, la hija de puta. ¿Eh? 200 caballos, ¿viste? Hija de... Bueno, ahí compitiendo con el Street Fighter V4, ¿viste? De la de Ducati. Que sí, pero ya ahora. Es inyección, es otra cosa también. Sí, bueno, obvio, cambió un montón de cosas. A ver, ¿cuántos kilómetros tiene primero que nada? Tiene 24.000 millas. Millas, 24.000 millas, que serán 38.000 kilómetros, 39.000, ¿no? Por ahí, ¿cuánto después? 40 y pico de mil kilómetros. No, el doble no es el doble. ¿Cuánto? Es menos del doble. 24.000. En millas es menos del doble. ¿Te das cuenta? Porque ves acá 95-160, es casi 1.6, es 1.6, 1.7 en realidad es la multiplicación más o menos, una cosa así. Vos debes tener 38.000 millas, 24 por 1.7 debe ser por ahí, debe andar 38.000 millas, kilómetros, perdón. Y quiero decirles que para tener 38.000 kilómetros está en muy, muy buen estado. Le falta presión al neumático delantero, pero está en muy, muy buen estado. Las cubiertas están en buen estado, la moto en sí está en buen estado. Se nota que la potencia de frenado no es que tipo está dejada, le faltan pastillas, ¿vale? No, frena así, si te gusta bien, y si no, jodete, es parte de la moto. Tiene unos caños de escape gigantes que, bueno, vas a tener que tener mucho en cuenta eso al momento de pasar entre medio de autos, y cuando en algún momento se salís en primera, no se presta mucho, pero para llevar los pies atrás, pero podrías derretir tus botas ahí, te lo digo por experiencia. Después, ¿qué más? No mostré el tablero, vamos a mostrar el tablero para que no me llore acá el filmógrafo. Si lo haces primero, lo haces siempre primero. Sí, pero mostré las luces, también lo mostré. Bueno, tenemos acá. Vamos a encender el contacto. Tenemos acá la temperatura. Tenemos acá el cuenta revoluciones. Que no los vas a ver porque están un poco abajo. Vos tenés que agachar la cabeza para mirarlos. Es como que dejás un poco de atención al mirar esta parte de acá. Bueno, y se mueve un poquito. Pero está con toda una goma que genera que no haga ruido de vibración. Eso está bueno. Pero se mueve. No sé, es parte del detalle de cómo está hecha la moto. Al no tener vibración no me molesta de ninguna forma. Ruido de vibración. Tenemos acá el punto muerto. Tenemos los giros en un solo lugar. El nivel de aceite, el testigo de combustible, acá highlight beam. ¿Es apretable esto? La luz alta, claro, pero y el blanco es... Podía haber habido algo, pero no llegó al presupuesto, perfecto. Bueno, tenemos acá la velocidad a la que vamos, que está en kilómetros y en millas. Y tenemos el trip 1, bueno, el trip 1, sí, exactamente. Esto es re vintage, re Vulcan, como la del otro día. Sí, es re vintage, para ser del 2000. Bueno, la verdad que... Visualmente es muy linda, muy linda. Quiero decirles que siempre el Cardan como que tiende a acelerar un poquito menos. Yo cuando me dijo, super, o sea, cuando tiene el V-Boost y es 155 caballos, 122 Nm, dije, uy, la concha de la lora, lo que va a hacer esto. Como si yo nunca estudiara la moto antes de venir, pero bueno. Y la cosa es que realmente, no, cuando la aceleré, acelera. Sí, te voy a decir que cuando empezás, no, pero cuando empieza a subir un poquito, ahí, hola, te dice de una. Yo calculo que a partir, vos vas en 2500, 3000, y cuando empezás a acelerar, a los 4000, que esos 1000 RPM se demora un poquito en hacerlos, pero en los 4000 ahí te empieza a dar potencia de lo lindo, y de hecho hasta por aceleración se levanta. Apenitas sentí la rueda delantera golpeando en el asfalto así, por 1 o 2 centímetros, y en un momento dije, bueno, vamos a mostrar cómo se puede levantar esta bestia. Y después me puse a pensar y dije, no, bueno, pesa 300 kilos. Los neumáticos no están del todo calientes. Se llega a levantar un poco y cuando se empieza a levantar se patina. Que eso quiero decirle a todos. Por ahí si están practicando hacer algún caballito o algo así, calienten bien las cubiertas primero. Porque
por ahí al principio se levantó y decís, ah, está bien la cubierta, porque si no, no tendría la adherencia. Pero en el ángulo, hasta que no pase los 45 grados, sigue haciendo, aguantando todo el peso de la moto una sola cubierta, y hasta 45 grados se te puede patinar. Cuando pasó los 45 grados es menos peso, pero a partir, hasta los 45 grados se te puede patinar. Yo notaba que se levantaba, pero no sentí las cubiertas lo suficientemente calientes como para decir, bueno, vamos a aprovechar al máximo y ver cómo levanta esta bestia. Aparte, la caída de 300 kilogramos de peso puede ser perjudicial para la suspensión, entonces dije, no, vamos a dejarlo así. Pero sí, se levanta por aceleración tranquilamente, es bastante sorprendente para hacer una cardánica del 2000, la verdad que me gustó mucho. Ahora, tiene 16, me dijiste 16 el tanque, 16 litros el tanque, yo esperaba un poco más, porque imagino que debe consumir mucho, ¿no? ¿El consumo por litro o cada 10 litros? ¿O cuánto cargaste en surtidor? 10 kilómetros por litro acelerando. 12 kilómetros por litro acelerando. Ah, la mierda, o sea que podés con 16 litros poder. Andando fuerte. Andando fuerte. Andando fuerte. De verdad. Puede ser que hagas 120 kilómetros con el tanque lleno y tengas que ir a cargar nafta, ¿no? O sea, no te digo, o sea, lo que voy, no te quedas a pata, te quedan unos litros que se te enciende el testigo con 120 kilómetros hecho por ahí. Más o menos, 130, 150. Ok, bueno, llegas a 150, dándole fuerte, llegas a 150 kilómetros con el tanque lleno, ¿le cargas premium? No. ¿Le cargas premium con carburador encima? ¿El octanaje del manual? Ni idea, no importa. Le pone premium, perfecto. Y le hace 120 kilómetros cuando enciende el testigo, después en 130 te deja a pata. Vamos, a Chascomú llega. A Chascomú llega yendo lento, yendo, no yendo a full. ¿Entendés? A 120 llega. 200 kilómetros hace. Tranquilo, pero anda a 240. ¿Quién? Ah, saludate. Anda a 240. Claro, anda a 240. Llega a los 240. Llega a los 240 de velocidad máxima. Imagínate ir a 240, una cosa es ir a 240, yo, ah, pero los de MotoGP van a 300, sí, está bien. Andá en una Naked a 240 que pesa 300 kilogramos, ¿entendés? Te quiero ver. Apiladito al tanque, ahí me dice el dueño, le sale el MotoGP adentro, le sale el Valentino Rossi, Mar Marquez, Mario Pedrosa, exacto. Le sale el Lorenzo, todo. Sale el tablero de la Tracker ahí. Claro, no, ese es el mini tablerito, no, ese era el Bueno, nada. Sergio, la aceleración muy bien, el frenado bien. El sonido para hacer un 4 cilindros no es malo. Me gusta mucho la sobrealimentación, me encanta el sonido ese. Pero esperaba un sonido más, un tetracilíndrico suele sonar más picante. Y al llegar a marca 11.000 RPM, pero bueno, las marca en rojo 9.500. Yo lo esperaba un poquito más exagerado. Ahora, tiene catalizador, supongo. Tiene catalizador, o sea, no tiene nada modificado, entonces es como que es el fucking sonido normal. Esperaba un poquito más, no voy a mentir, esperaba un poquito más. La calidad del sonido sí es muy linda, pero esperaba un poquito más de espamento, por decir así. Puede ser que sea esta versión, puede ser que en otro año sea un poco más espamentosa, o que si le sacas el catalizador, estos caños de Jape te mandan a hacer la fila, ¿entendés? Pero realmente esperaba un poquito más de espamento. No es malo el sonido, y cuando estás andando se siente un... es como, es raro, como una turbina interesante y linda. Lo que no probé es el asiento trasero, y que para eso está el caballete, para que Chewy pueda probar el asiento trasero. Para eso diseñaron el caballete. No me quiero ir a la mierda, ¿no? Para, vamos primero de acá. Caballete made in Chewy. Bueno. ¿Eh? Genial, ¿en serio no baja la rueda? No baja la rueda, chabón, mirá. Mira. Bueno, ahí Chewy se iba a la mierda. Bueno, te hace sentir más liviano, qué bueno. Claro, sí, soy tan liviano que no baja la rueda trasera. Ay, qué lindo. Bueno, quiero decir es que es cómodo, es muy cómodo el asiento. Sentís el protector anal del piloto. Más atrás no iría porque es acá está el coso. Lo sentís en los huevos, boludo. Es como el filo de sartén. Bueno, acá sí tenés filo de sartén, adelante no. Es bueno aclararlo porque hay culos de distinto tamaño. Claro, bueno, mi culo que va un poquito gordito, viste, me dice Clemente con el culito parado. Bueno. Y entonces, claro, realmente está bien. No tiene unos agarres copados, de hecho estos agarres no creo que sean para el acompañante. Hace mucho no hablo de agarres de acompañante. Plomero, ahí está. Ahí, claro, que no se vea por donde pasa la Mastercard. Bueno.
La realidad es que qué hijo de puta que yo, no tenés de dónde carajo agarrarte y te vas a tener que agarrar del piloto porque si acelera te volás porque es bastante alto, o sea, estás en una posición muy recta y yo creo que acá le haría falta un pequeño, él pensó lo mismo acá, viendo nosotros música en dos ruedas. Bueno. Pensó. Re chivo, tiraba. Estamos pensando en un consolador en el culo, ¿no? Exactamente. Realmente le haría falta un respaldo, un pequeño respaldo acá, estaría buenísimo. ¡Ay! Sería mucho un respaldo acá. Lo tiene. ¿Lo tengo, lo original? Original. ¿Viene original para la moto y vos se lo sacaste? ¿O lo podés agregar? Viene original con el set. Con el set. O sea, vos comprás la moto, te viene un set y vos se lo podés. Grande, mirá que mino, ahí trailer varios. No, un genio. Uno de los filmógrafos del canal, ahora le vamos a hacer la entrevista, ¿eh? Se pensó que se iba a salvar. Bueno. Se preocupó hoy también. Quita, así como cuando te compras una MV Agusta F4 que viene ya con el colín, viene con el escape ya preparado y qué sé yo, creo, depende en qué países, pero bueno, la reparto corto seguro que sí. Pero bueno, esta viene también con una cajita, supongo, con cosas, que en este caso es el respaldo. Realmente no llevas mucha gente, ¿no? Sí. Nunca lleva a nadie, ahora entiendo todo. Porque si llevas a alguien en este asiento y acelerás, lo vas a tirar a la mierda. Así que bueno, viene ya con estos mataperros de fábrica. Originales los mataperros. Unos pequeños roces con algunos autos, porque si se llega a haber caído, o roces con la pared o algo así, porque si se hubiese llegado a caer, yo calculo que se hizo verga. Pero no. ¿Se te cayó a vos? ¿La compraste usada? La compré usada, bueno. Y una pequeña caída esa que se le cayó por casi detenido al dueño anterior, pero es una pequeña caída nada más, no está al lado del manubrio, no está perfecta condición. O se raspó entrando a la puerta de la casa. Porque ya te digo, si esto se te llega a caer al piso, se debe marcar por todo. O sea, a ver. No creo que le haya cambiado absolutamente. No, es entrando a la casa. No se cayó. O algo así. O al garage, o haciendo maniobras, o algo así. A ver si encontramos otras. ¿Viste, Chevy, cuando va a comprar motos usadas? Capaz que pesaba, era un 50 kilos mojado y se le cayó encima la moto. Puede ser también, bueno, no sé. Bueno, si le tengo que dar un puntaje para que me falte el precio, ¿cuánto vale hoy en día? No tiene precio. ¿Cuánto vale hoy en día? Necesito poner un fucking precio. Hoy en día, en Mercado Libre, ¿no la ves? No está mal, boludo, ¿por qué hace? Pero $20,000, boludo, saladísimo. $20,000, una 1200 tetracilíndrica en B, boludo. $20,000. No está tan. O sea, ¿a vos te parece mal? Mi tío vale $25,000. ¿Qué año es? ¿A vos te parece mal? En el año, todo lo que vos quieras, sí, pero no es un tetracilíndrico 1200, boludo. Está bien la trucha y las coge de arriba abajo, igual, pero más allá de eso. Ah, ya el dueño me miraba con cara de. Vamos a picar. Bueno. Sacan la trompada después el rey. Pero nada, realmente no me parece tan mal el precio, entre $18,000 y $20,000. Teniendo en cuenta que tiene 38.000 kilómetros y que, si bien es un motor con super, debe tener un mantenimiento complicado, seguramente. ¿No? Es japonés, Japón. Le salió de adentro el Japón. ¿Y qué querés que te diga? Tengo una Japón, lo voy a decir Japón, obviamente. Yo no hablé de las medidas de las cubiertas que ahora me acabo de avivar, son 170-80. ¿170-80-15? 15. Bridgestone y. Andá con. Y Metzeler. Y Metzeler adelante. Bueno, pero es porque las cambió, o sea, tiene 38.000 kilómetros. Y 110-90-18 adelante. Unas medidas un poquito complicadas de conseguir. Entiendo un poco por qué tengas una marca atrás y otra marca adelante. Puede ser jodido conseguir el fuego de esto. Tal cual. Andar conseguir un 15, 170, era no, 100, sí, 170, 80. ¿Quién te consigue esa cubierta, boludo? Bueno, no importa. Y adelante, bueno, 110, 90 está bien. Pero nada, es una medida bastante loca. Si la sacas una Ducato, sí, tenés que sacar a un scooter de alta gama y le tenés que sacar a un enduro, la cubierta. Una cosa así. Bueno. Por la aceleración, muy bien, el frenado un poquito deja que desear, el consumo ni existe, pero, o sea, no existe porque, ¿qué pasa? No te vas a poner a fijar en el consumo en estas bestias, pero no podés irte hasta esta chascomusa 240, que no lo recomiendo nunca, es algo que hay que ir a las velocidades permitidas máximas, obviamente. Igual si te compras una de estas bestias, ¿y qué querés que te diga? No te digo nada, vos si lo entendés, el que entiende, entiende. Muchos me dicen, ay, yo tengo una Vista, una. ¿Cómo estoy con la Vista? Una B Max 1200 y voy a 60 todo el día.
Y bueno, mandá a descarbonizarla porque debe estar hecha mierda. Ya nombraste Bistrom en varias oportunidades. Y de ese porque se viene la Bistrom para el Hielo Sur. Seguramente Bistrom... No la probaste, no probaste. Obvio que quiero participar, boludo. ¿Qué dijiste que no probé? Una Bistrom. Y bueno, es cuestión de que me la traigas cuando te compres la tuya ahí por el 2035. Por ahí. Bueno. Hijo de puta. Bueno, realmente si tengo que poner un puntaje... Dale. Se lleva el 8. Se lleva el 8 porque está entre el 100.5 y el 8. ¿Por qué siempre 0.5? Porque realmente que la potencia de frenado, o sea, que le falte potencia de frenado a una moto de este estilo, ay, chabón, te llega a pasar algo y tenés que frenar bastante fuerte y te la vas a dar. Te vas a tener que tirar sí o sí de la moto en una situación de emergencia, tirate sí o sí de la moto porque no... Decís, por ahí, bueno, freno y me la doy con un poquito. No, lo vas a partir al medio, lo vas a atravesar, te vas a incrustar todos los pedazos de auto en el pecho. No, no, o sea, porque la atraviesa de derecho, o sea, no, no, es, realmente es algo tipo destino final. O sea, tirate de la moto si ves una situación complicada porque vas a frenar más rápido vos en el piso que la moto apretando los frenos, presionando los frenos. Tirate, hermano, te lo digo para que te... ¿Entendés? Me hace acordar, es como una RD350, que no frena con nada, las mata, la muerte del ancla, boludo, tenés que tirar el ancla, boludo, dale, frena esta. No, no, sí, le voy a poner el 7.5 por eso, no sé, le baja del 8 al 7.5 y mantiene un puntaje dentro de todo bastante decente porque tiene una aceleración hermosa, porque es visualmente, me parece hermosa, es muy linda visualmente. Después, ya te va, acelera muy bien, es cardánica, es Japón, Japón como dice el dueño. ¿Querés figurar, hija de puta? ¿Querés figurar? Callate un poco, gracias. Bueno, la cosa es que realmente el mantenimiento, si bien es muy probable que lo tengas que hacer cada muchos kilómetros por el hecho de que tiene escardánica y qué sé yo, pero cuando lo tengas que hacer, cuando tengas que abrir el motor, no, para que abrir el motor, vamos a regular las válvulas. Te quiero ver acá. Pero bueno, nada, y poner a punta el supercargador y todo, bueno, es como que... Hay que hacerle carburación. Es un laburito importante. Cuando lo tengas que hacer, puede que Japón, hacelo el día del internet, cuando venga el apocalipsis zombie. Pero hasta ese entonces vos lo disfrutás. Y cuando viene el apocalipsis zombie, van a decir, uy, bueno, hay que regularle las válvulas. Mercado Libre, $20,000. Y lo gargaba. Un hijo de puto terrible. Bueno, nada, 7.5 se lleva, me parece que el puntaje está bien. Como siempre quiero decirles, no hace un carajo de motos, en la descripción de mi video tienen tanto la página de Facebook como mi Instagram, como también la gente que colabora conmigo, y también el grupo de Telegram, porque la fila no existe más, el grupo de Telegram donde hablamos mucho, nos pasamos fotos muy interesantes, no sabes lo que te estás perdiendo, la verdad. Después, aparte, bueno, si no te gustó el video no me lo vas a ver porque me chupo un huevo, la verdad. Yo, como dije, no soy un carajo de moto, entonces no me puedes opinar nada, ya está. No sabe un carajo, está diciendo, es una persona que no sabe un carajo de moto, que acabo de probar un 1200 tetracilíndrico supercargado, pero bueno, no importa. No es un carajo, así que no digas nada. No me gusta. Bueno, esto fue el final del review. Espero que les haya gustado. ¿No te gustó? Bueno, no me gusta. Ahora me la vas a chupar entonces. No me gusta. Firmá un poco acá. Es hermosa, la verdad que me encantó. Saludos a todos y buenas rutas. Más triste ese aplauso. Let's rock.